¿Qué habrá dicho Isabela? ¿Ah? ¿Ya vienen en camino o qué? Bueno, vamos rumbo a seguir construyendo el Museo de la Resistencia acá en La Gallera, en el Siloé. ¿Lo va a poner allí? De una ya, para hacer doble. No importa, pero ya los ponemos. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia. Hola, niñas. Hola, hola. Buenas. Ya es dentro del acueducto. Hola. De la Resistencia, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Buenas. Allá adentro, ¿no? ¿Y una vez? Sí, lo ves, listo de para el entero. Estamos acá en el museo, futuro Museo de la Resistencia, acá en Siloé. Hola, niñas. Ay, ¿este lava ahí? ¿Ahí lava? Ah, en el piso, ¿no? Está muy bien. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Este sí lo es Siri TV para el mundo entero. ¿Qué hizo Andreas? Arriba. ¿Se quedó? Sí. Bueno, para el aire en el suelo. ¿Dónde está? Yo creo que estaba fumado, ¿eh? Bueno, el almuerzo hoy en la construcción del Museo de la Resistencia aquí en La Gallera va a ser chonta duro. Flore, la maestra, la ingeniera y la cocinera a la misma vez, tiene de todo. Muy parecida a la historia de la Freddy. Ella escoge sus palos.
una T no puede ser en compañía. No, te lo toca a cada uno. ¿Cuántas que demora la cocina, Chontauros? En ese momento te estás arrepintiendo de tu idea. ¿Ah? En ese momento te estás arrepintiendo de tu idea. Construyendo el Museo de la Resistencia acá en Siloe. ¿Mételo aquí? Pero tiene que ponerlo al nivel de allá. Tiene que templarlo. ¿Ah? Al nivel del de allá. Sí, pero como lo veo. ¿Por qué se prende en los palos? Y así diría que está bien, ¿no? Por el otro lado. ¿Cómo así? ¿Así? Pero mira, hay una cosa. Está muy caído allá donde está Andreas. Hay una cosa aquí, mira, justo a ese. No puedes contar bien. ¿Qué pasa con ese hilo? Sí, lo voy a decir. Tomando los hilos para poner el techo que donaron desde Alemania Don Lotta, Doña Petra y Janine. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloe. Así va quedando el Museo de la Resistencia acá en Siloé, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Estamos en la hora del almuerzo
Es natural. Es chonta duro. ¿Sí están ricos los chontaduros? Nos solidarizamos con Andreas, que es un vegetariano a morir. Por eso el almuerzo hoy es natural, ¿no, Andreas? Nietos 40. Explícale. Él trajo arroz y pasta para hoy otra vez. Sí. Para la próxima vez. Él quería sopa y no. Sopa de gallina. Cuando yo le dije a Andreas, compremos un racimo de chontaduros para almorzar. Oh, eso, oh, eso, eso, eso llena. A mí no me llena, pero más con unos 5 que coma uno con ojo ya almorzó. Pero en Alemania no conocen esto. No, no tenemos palmas. Palmas. Pues frío. No, en Alemania no hay. Lena y Malú. Entonces, obviamente, como no hay, no está en el diccionario. Ya no la deja salir. Chontaduro no. Incluso chontaduro no, ni se conoce en otros países. Un día. No, colombiano, ¿no? Pero en África debe haber. Ecuador tal vez, pero no sé. Venía así de los diablos yo. Ya venía haciendo el cable de mí. Ni en Perú. No. Sí. Creo que no. Pero son costa. Son costa pacífica. Sí, es muy único. Muy endémico. Sí. Bueno. La hora del almuerzo acá en La Gallera. Reiteramos, ahorita vamos a ver si después del almuerzo iniciamos con el techo. Techo donado por Janine, don Lothar y doña Petra. Amigos alemanes que nos han ayudado en este proceso del Museo de la Resistencia Canciller. Sí, ya. Sí, yo creo que sí. Siloé Cine TV para el mundo entero. Andreas, el ingeniero de Siloé, gracias a los padres de él, ya está comenzando a hacer el techo, para está poniendo pues las guaduas, para después encima de este van 10 de estas tejas de zinc. Estamos en La Gallera, en el acochadón del Museo de la Resistencia acá en Siloé, dentro del la toma de La Gallera. Así va la construcción del Museo de la Resistencia acá en La Gallera, en Siloé. Hoy es sábado 6 de febrero de 2021, estamos acá en La Gallera construyendo el Museo de la Resistencia.
Bueno, seguimos con la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, sábado 6 de febrero de 2021. Siloé, Siloé, perdón, pero ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno. Seguimos acá con las tomas del Museo de la Resistencia. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé, en el espacio de la toma de la gallera. Este es Siloé City TV, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Esta es la ciudad de Santiago de Cali. Y acá está, pues, en evolución, en construcción, el Museo de la Resistencia. Y ese museo va a contar la historia de cómo se formó Siloé, cómo se han tomado las tierras, cómo la gente ha desarrollado su territorio desde los indígenas yanaconas, negros esclavos de la hacienda Cañaralejo, mineros de Mamato llegaron en 1907, los desplazados de la violencia después del 48, después de la muerte de Gaitán y después de los panamericanos en 1971. Seguimos, pues, en este trabajo. Gracias a la señora Petra, el señor Lothar, la hermana de Andreas, y todas las personas que han ayudado para que se siga construyendo, pues, este Museo de la Resistencia acá en Siloé. La construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Construyendo el Museo de la Resistencia. Hoy es sábado, la segunda jornada. Hoy es sábado 6 de febrero de 2021. Así se construye el Museo de la Resistencia acá en Siloé. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás?
sigue en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Ya son los últimos martillados por el día de hoy. Lo está haciendo Andrea Hetzel en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Siloé, si ustedes paran entero en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Vamos a mostrar la ciudad de Cali aquí en medio de la construcción del Museo de la Resistencia en la segunda jornada, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Este es Siloé en Siloé TV. Construyendo el Museo de la Resistencia, acá en Siloé. Hola. Y lo voy a decir este día cuando estamos construyendo pues el Museo de la Resistencia acá. Sí. Andreas, el constructor de Siloé. Este chontarrillo no me da demasiada energía. ¿No? No, espere que llegue a la casa y lo verá que comienza usted a calentarse, hermano. Tiene que bañarse, compañero. Por lo menos 5 veces en la noche. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia aquí en La Gallera, la ciudad de Cali, en Siloé. Gracias a los padres de Andreas, que de Alemania han donado el techo para el Museo de la Resistencia acá en Siloé. Y ahí Andreas
trabajando fuertemente con Flor, con Miguel, con el norteamericano, el gringo Lu, con Isabela, con Pancho. Gracias a doña Petra, a don Lothar, a Janine, que han colaborado pues con este, esta construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Se sigue con la construcción pues del Museo de la Resistencia aquí en Siloé. Gracias, volvemos a repetir, a la familia de Andreas, a su madre Petra, a su padre Lothar, y a su hermana Janine, que han dado para la instalación del techo del Museo de la Resistencia. Ay, Flo, hay que también amar a eso, eso podemos hacer después. Allá otro. Ah, sí. Pero hay que traer una petición de acero. Bueno, entran, depende de por dónde. Yo hice como otro allá ahora. Sí. Pero hay que hacer otro allá. Bueno, ya está quedando las guaduas, hermano, para poner las techas, las tejas de zinc. ¿Ah? Ya están poniendo ya, va a quedar las tejas de zinc arriba. No, acá tiene Isabela. Ya te van a pasar el marcador, Andreas. Del Museo de la Resistencia acá en Siloé, en la Gallera, para la caja de puntillas. Gracias a Yanine, a Lothar, a Petra, a Miguel, a Flor, a Carmen, Isabela, a Ani, a Andreas, a Lu, a Kevin, todas las personas, Alex Montaña, Yodíter Zúñiga, la gente que sigue colaborando, que sigue solidario con este Museo de la Resistencia acá en Siloé. Hoy es sábado 6 de febrero 2021 y estamos aquí ya listos para el almuerzo, que va a ser chonta duro con gaseosa.
Seguimos en la construcción de el Museo de la Resistencia aquí en la Gallera. Allá fue el jugo. Así va creciendo el Museo de la Resistencia, casi lo ve. Gracias a los padres de Andrea Hetzel, el señor Lothar, la señora Petra y su hermana Yarine, que han ayudado para el techo del futuro Museo de la Resistencia acá en Siloé, con un fuerte calor de 36 grados centígrados acá en la ciudad de Cali, y con la olla hirviendo, que es la que está cocinando los chontaduros que serán el almuerzo de hoy. Aquí se está construyendo el Museo de la Resistencia, hoy 6 de febrero de 2021. Yanine, Lothar, Dieter, Carmen, Ana, Isabel, Andreas, Alex Montaña, el gringo Lu, Doña Petra, de Alemania, Flor, el Rojo, Miguel Castro, Kevin. Sí, ya hoy. Ay, gracias. Muy amables. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. ¿Tu hermana me dijiste que era arquitecta? Sí, mi hermana es arquitecta. Meine Schwester Janine es arquitectin. Und sie wollte gerne mit bei dem Bau hier helfen, aber ich glaube, wir werden schon vorher fertig. Quería ayudar también, digamos, aquí de construir ese rancho, el Museo de Resistencia, das Museum des Widerstands hier in der Gallera, en Siloé. Pero yo creo que vamos a terminar antes, porque viene este año, más o menos en noviembre, diciembre, si todo va bien. Ella nos va a revisar. De pronto ella nos ayuda a hacer el segundo piso del Museo de la Resistencia. Y bueno, en el segundo Stockwerk bauen, dann kann uns meine Schwester behilflich sein. Bueno, y un saludito muy para tus padres y muchas gracias, Andreas, de parte de nosotros por la ayuda para la hecha de este techo. Bueno, vielen Dank, David, an Lothar und Petra Hetzer, damit wir das heute noch das Dach bauen können. Bueno, muchas gracias, muy amable. Seguimos aquí en este video de la construcción del Museo de la Resistencia, y también, pues obviamente, si está trabajando, hay que comer alguna cosa, y el almuerzo hoy es chontaduros a la francés. Chontaduros a la francés. Chontaduros a la chocó. Andrea se volvió un arquitecto o un constructor de la construcción de Siloé. ¿Está quedando firme? Ahí va. ¿Cómo dicen guarán? ¿Jor? Otra vez pronúncialo que no lo escucho bien. Chontaduro en guaunán. ¿Y chontaduro en alemán, Andrés, cómo dice? En alemán. Sí, porque no hay allá, ¿no? No hay palabras en alemán. Seguimos en este Museo de la Resistencia, construyendo el Museo de la Resistencia, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Petra es la mamá de Andreas. La hermana se llama Yarine y el papá Lothar. La mamá Petra. Mamá Petra. Sí. En Guadaña, como hay un sitio arqueológico como, sí, que se llama Petras. Petras. Y así se escribe sin el S. Petra. Ah. Bueno, las personas que han ayudado en la construcción del Museo de la Resistencia que en Siloé, hoy sábado 6 de febrero de 2021.
estamos con la olla, vamos a ir a buscar más madera para echarle a esto, porque esto se va a quemar rápido. Vamos con la construcción del Museo de la Resistencia aquí en La Gallera, en Siloé. Museo de la Vivienda. Y aquí se están cocinando los chontaduros, que es el almuerzo del día de hoy. La minga comunitaria se hizo para los chontaduros gracias al aporte de la familia de Andreas, papá, mamá y hermana. ¿Cuál es el nombre de tu papá, Andreas? De mi papá, Lota. ¿Lota? Ajá. ¿Y de tu mamá? Petra. ¿Petra? Ajá. Uy, ese es un puro nombre de la República Oriental, ¿cierto? Pero más tirados a los rusos. ¿Y tu hermana? ¿Yanin? Sarín. Gracias a ellos estamos siguiendo con este proceso del Museo de la Resistencia aquí en Siloé. Andreas salta de la República Oriental Alemana a Siloé, que también es oriental. Oriental en la posición ideológica. Y aquí esto para ustedes allá en Alemania, estos son chontaduros. Esto es una fruta que a lo mejor cuando ustedes estuvieron aquí en Colombia comieron. ¿Sí comieron cuando estuvieron en Colombia, Andreas? ¿Chontaduro? ¿Tus padres? Estos son chontaduros. Y este va a ser el almuerzo de hoy. Un almuerzo totalmente vegetariano. Y es un problema también porque dicen que aumenta la virilidad sexual tanto de mujeres como de hombres. Yo no sé si os deberá haber dado mentira, pero bueno, ahí está. Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia acá en Siloé. Flore, nuestra ingeniera de cabecera. Andrea ya aprendió, ¿no? Ya, Andrea ya está pegando esterillas a la lata. ¿Al fuego? ¿Al fuego? Ahí tenemos pues a Andrea trabajando muy fuertemente en este Museo de la Resistencia. Chontaduros, el almuerzo de hoy en esta minga comunitaria en la construcción del Museo de la Resistencia. ¿Qué necesitas ahí, Flor? ¿Ah? Está cocinando, mira. Está echando candela en cantidades. ¿Dónde lo busco? ¿Ese?